ni siquiera con el índice, con el meñique nomás, en la llaga, y ha saltado pus, miseria y pobreza. Nos hemos dado cuenta de cómo las líneas periodísticas, creo que un 99.999%, son los primeros protectores de los grandes grupos de poder económico y político que van de la mano. Son los grandes extorsionadores. Son los que callan cuando roban las autoridades. Son los que callan cuando te roban la democracia. Son los que se venden los titulares a cambio de muchas migajas. Bienvenidos a Digital Noticias. En una ardiente diatriba transmitida en vivo desde su plataforma de Facebook, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, desató su furia característica contra la prensa peruana. Como un diario a nivel nacional ha salido y ha puesto, ¿no? Alcalde Trujillo, el peor del Perú. Eso es una calumnia. Eso es una difamación. ¿Quién mete preso a esos diarios, a ese diario? Con su estilo afilado y directo, desmintió las acusaciones de difamación que pesan sobre él, señalando que las afirmaciones de los periodistas son meramente falaces. Sin titubear, cuestionó la autoridad moral de aquellos que los juzgan, desafiándolos a demostrar la veracidad de sus informaciones. Hace unos meses salió una señorita, una digna dama, en Latina, a difamarme totalmente. Ha salido el señor Beto, don Betito, ¿no? También a difamarme. Pero a ellos no les toca nada de justicia. Para ellos todo está bien. Para la justicia terrenal todo está bien. No hay ningún tipo de sanción. Ellos pueden votar hasta heces, como lo hacen todos los días, por la boca, y no les pasa nada. Al referirse a los periodistas, Fernández lanzó nombres de manera genérica, incluyendo a una periodista de Latina, a Beto Ortiz de Willax y a Juliana Oxenford de ATV. Sin embargo, reservó sus críticas más incisivas y mordaces para el periodista Philip Butters, a quien apodó con sarcasmo como el Pillo Butters. Al Pillo Butters, hoy día, se suma a la causa de los millonarios. ¿Por qué el Pillo Butters? Porque él es el vendedor de la palta Haas, de la agroexportadora, del dueño de uno de los moles que hemos cerrado aquí en Trujillo. En un monólogo que tomó minutos, el alcalde dejó clara su aversión hacia Butters, utilizando su lengua afilada para desmenuzar al periodista y ridiculizar su trabajo. La mentalidad del Pillo Butters, que es un pillo, ya me lo habían dicho, pero a veces uno dice, bueno, no puede ser, pero creo que nos hemos dado cuenta que es un pillo, que vende, bueno, para que tenga un casonón, tenga sus hijas paseando en Miami 3 veces al año, sea amigo de los cuellos blancos, es porque es un pillo, el señor Pillo Butters, ¿no es cierto? Y vende la línea porque de la publicidad del multimillonario que tiene, es uno de los dueños aquí en Trujillo, que le, uno de los dueños porque tiene no solamente los moles, ¿ah? Pillo Butters, hacer lo que mejor hace, pilladas. Es la representación máxima del show de los Muppets en la actualidad. Ha salido, vende su línea, claro, pues tiene que darle tragar a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Ahí está, Luis Costilla Berreal, Rodríguez Pastor, Alicorp. Entonces Pillo Butters tiene que darle tragar a sus hijas.